27 años de cárcel le dieron al desgraciadísimo eso. 8 por cada muerto y 3 por la muchacha lesionada. Condenan a 27 años de cárcel a conductor irresponsable que, bien borracho, arrolló mortalmente a 3 personas en el municipio de Tipitapa. A 27 años de cárcel fue condenado Vladimir Eliud Bracamonte Montenegro, de 29 años, quien la noche del pasado 14 de enero arrolló mortalmente a 3 personas y lesionó de gravedad a una adolescente. Esto ocurrió frente a la Plaza de Toros del municipio de Tipitapa. Las víctimas mortales fueron las comerciantes Janet del Socorro Mendoza Gutiérrez, de 55 años de edad, Gracie Magali García Moreno, de 31, y el bombero voluntario Billy José Rivera Martínez, de 34 años. La adolescente lesionada es Jessly Dayana Morales, de 15 años, quien aún se encuentra en estado delicado de salud en un hospital capitalino. De acuerdo a la sentencia, Bracamonte Montenegro deberá purgar 8 años por cada una de las 3 víctimas fatales, más 3 años por las lesiones graves causadas a la adolescente. Agradecida porque nosotros solicitamos la pena máxima y se le fue dado, pero como madre, sinceramente, por mí que se pudra ahí en la cárcel. Como padre, no estamos contentos, pues, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. La vida sigue adelante. Él tiene que pagar por las 3 vidas que él quitó, arrebató, por la muchacha que está lesionada. Y una cámara de seguridad grabó el momento en el que, a exceso de velocidad y en completo estado de ebriedad, Vladimir Bracamonte perdió totalmente el control de la camioneta placa Jinotega 4963 que conducía y arrolló a las personas que estaban en un negocio de fritangas a la orilla de la vía, propiamente sobre la acera. La condena incluye la suspensión de la licencia de conducir, por lo que le reste de vida a Vladimir Eliud Bracamonte Montenegro. Seguramente está más que arrepentido por tan irresponsable acto, esto de conducir totalmente borracho. Así que ya saben, si quieren pasar 30 años tras las rejas, sigan tomándose sus traguitos, agarrando su motito o su vehículo, y esto lo tendrán seguro. Quiero agradecer personalmente a todas las amistades que tengo y se han estado preocupando por mi estado de salud. He estado un poco afectado y gracias por las llamadas que he estado recibiendo y los mensajes de todos ustedes. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video.